drop the letter, defended by Simmons. It's Mr. Tagger. Kawhi Leonard metió un doble espectacular en los últimos 4 segundos del juego 7, lo que les dio a los Raptors la clasificación a la final de la conferencia este. Con esta hazaña ha alcanzado nuevos niveles de fama y está llevando a la ciudad de Toronto sobre sus hombros, convirtiéndose en el segundo dios de la ciudad. De hecho, si quiere retirarse pronto, tendrá suficiente dinero para hacerlo, y parece que hay una vacante para él como el próximo alcalde de la ciudad. Even I would have to consider the call for Kawhi Leonard to be the mayor of the city, though I don't think he'd like the job very much. Calificado como uno de los mejores jugadores de la NBA de la liga, y con esto él cuenta con un salario extremadamente lucrativo y acuerdos de patrocinio que le permiten poseer dos propiedades, una en el Six o Toronto y otro en el sur de California por un valor de $13.3 millones. Este lugar tiene todo lo necesario. Los 5 acres de la mansión de estilo toscano de 13.000 pies cuadrados también tiene una piscina lo suficientemente grande como para invitar a la mitad de la liga a una pool party. Nada mal para un hombre que siguió manejando su coche de la preparatoria, un Chevy Tahoe del 97, incluso después de estar jugando en la NBA. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo vivo en Toronto y aunque intentamos conseguir una entrevista con Kawhi, no se logró, amigos. Pero un conocido le hizo esta pregunta: ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti? I'm a fun guy. Obviously I love the game of basketball. I just can't give you a whole spiel. I don't even know where you're sitting at. No sé si obtuvo la respuesta que estaba buscando, pero esa risa fue suficiente para que todos amáramos a Kawhi. Y para serles honesta, este video fue bastante difícil de escribir, ya que Kawhi es una persona intensamente privada que ha anunciado públicamente su disgusto por los medios de comunicación. Es más, está tan poco interesado en todo esto que ni siquiera tiene una cuenta de Instagram. Habiendo dicho eso, es uno de los más brillantes de la liga y ha conseguido tanto dinero al grado que entró en la lista de Forbes 30 menores de 30. Y según CelebrityNetwork.com, se estima que ha acumulado una fortuna de $35 millones. Y a esta fortuna le agrega $25 millones cada año. Pero tengo la ligera sospecha que si ganan el campeonato, esa cifra definitivamente va a crecer. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de La Lujosa Vida, donde les cuento cómo es que las celebridades hacen sus fortunas y en qué lo gastan. Y esta vez, y con toda la fiebre de la NBA, hablaremos de Kawhi Leonard, una de las figuras más importantes actualmente en Toronto y me atrevería a decir en el mundo. Ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Kawhi nació el 29 de junio de 1991 en Los Ángeles, California, y creció en Compton. Vivía principalmente con su madre y 4 hermanas mayores. Pero pasó tiempo con su padre Mark Leonard, quien quería que su hijo se dedicara al baloncesto y al fútbol americano. Juntos practicaban ambos deportes mientras Kawhi se estaba haciendo de un nombre como prospecto de baloncesto en la preparatoria, y mientras hacía esto también ayudaba a su familia dedicando su tiempo libre a trabajar en el auto lavado de su padre en Compton. Cuando Kawhi tenía 16 años, su padre de 43 años fue asesinado a tiros afuera de su negocio. A la fecha no ha habido arresto ni se ha encontrado ningún motivo para el tiroteo. My dad helped me out with my work ethic. He always used to tell me he didn't want me to go through what he had to go through. He wanted my life to be easier than his, so he made me just work hard for what he wanted and what I wanted. Dedicado al baloncesto y citándolo como algo que le permite distraer su mente de la realidad, Kawhi jugó al día siguiente del asesinato de su padre. Si la historia de su vida, la cual es muy interesante, es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Pero en esta ocasión vamos a hablar de su lujosa vida. Kawhi se destacó como una de las mejores estrellas de baloncesto en la preparatoria mientras jugaba en Canyon Springs en Moreno Valley, California, y más tarde en la preparatoria Martin Luther King en Riverside, California.
hasta recibió el título de California Mr. Basketball en 2009. Después de jugar en la Universidad Estatal de San Diego, donde fue nombrado por consenso segundo equipo en los All-American en su segundo año, Leonard optó por ingresar al draft de la NBA de 2011. Y finalmente fue seleccionado por los San Antonio Spurs como el 15º jugador elegido en general. De hecho, lo que sucedió fue esto. With the 15th pick in the 2011 NBA draft, the Indiana Pacers select Kawhi Leonard from San Diego State University. 5 minutos más tarde fue cambiado a los Spurs y en su primera temporada se decía que ganaba 1.7 millones de dólares por temporada. Según el San Diego Union Tribune, compartió una casa de 2 pisos con su madre durante sus primeros 3 años en San Antonio y dirían, la idea era que él tenía 19 años cuando fue reclutado después de su segundo año en SDSU y quería asegurarse de que su bebé solo tuviera que preocuparse de jugar al baloncesto, no de lo que iba a cenar o de la cantidad de detergente que tenía que usar para lavar. Qué linda su mamá. Miren, yo evidentemente no tengo 19 años, pero aún así me encantaría que mi mamá viniera a ayudarme con esas cosas de vez en cuando, porque uno también se cansa de adultear y ellas ya tienen muy trabajada esa situación. Durante estos años, su salario subió a 1.8 millones, luego a 1.9 y luego a 3 millones de dólares. Pero aún vivía un estilo de vida de perfil bajo. Alrededor de este tiempo, su automóvil era un Chevy Tahoe restaurado de 1997, apodado el Gas Guzzler, que se traduce a el dragón de gasolina. Y Kawhi manejó este auto en el Inland Empire del sur de California cuando era un adolescente. Hablando de ello en términos simples, como él declararía, camina y se ha apagado. Fue en 2015 cuando firmó un contrato de 90 millones por 5 años con los Spurs y con este contrato su salario anual aumentó a 16 millones, después a 17 millones y luego a 18 millones de dólares antes de ser cambiado a los Raptors, donde se estima que ahora gana poco más de 20 millones por la temporada 2018-2019 y todos esperamos que quiera quedarse. Y aunque la cantidad de dinero que le ofrecieron estaba bien, todos sabíamos que Kawhi no estaba contento de mudarse a la nieve. Además de su sueldo en la NBA, Kawhi también ha ganado acuerdos lucrativos de patrocinio. El más notable fue su firma con Jordan Brand, una subsidiaria de Nike, después de que fue reclutado y este trato le pagó menos de 500 mil dólares al año. Él y Jordan Brand estuvieron cerca de concretar un contrato de 4 años por un valor de 22 millones de dólares, antes de que él decidiera cambiar de jugada y firmar un contrato de varios años con New Balance por un monto no revelado. Pero se dice que está ganando hasta 5 millones por año. Si bien el diseño de calzado de Kawhi se ha encontrado con críticas mixtas, la reputación de la marca y el estilo de la marca y la de él parecen ser la combinación perfecta. Ha habido otros acuerdos de patrocinio más pequeños como él trabajando con la cadena de tiendas de comestibles H-E-B. Look, I also got you this. Y Wingstop, que le envían cupones gratis porque aparentemente es adicto a su salsa de mango habanero. De hecho, cuando el asunto de los cupones terminó, aparentemente tuvo un ataque de pánico, pero rápidamente volvieron al acuerdo y le dieron más cupones, lo que lo relajó. Ok, perdón, tenía que volver a poner ese clip porque amo la risa de Kawhi. Bien, ahora que sabemos de dónde viene el dinero, hablemos de en qué lo gasta. Lo más costoso que ha comprado es su finca de estilo toscano de 13.3 millones de dólares en 5 acres en un vecindario de lujo llamado Rancho Santa Fe, al norte de San Diego. Con 13.000 pies cuadrados, la casa es enorme, con 7 dormitorios, 10.5 baños, una cocina gourmet, 2 oficinas y su propia bodega de vinos con control de temperatura. Un baño tipo spa en el interior que se complementa con el spa elevado al aire libre, donde también hay una piscina de múltiples secciones con cascada. Neta, vean esa piscina, es una locura. También tiene un deck, un lugar para fogatas, canchas de tenis y huertos frutales. En el interior encontrarán un gimnasio completo y una barra seca, así como un cine en casa con asientos tipo tumbona de gran tamaño. También cuenta con acceso directo a senderos para caminar y correr. En serio, ¿qué más podría pedir? Por eso es que no quería mudarse a Toronto y creo que lo entiendo perfectamente. Raps, 1, 2, 3, raps!
Pero los fanáticos también estaban emocionados de saber que Kawhi había echado raíces en Toronto, optando por comprar en lugar de alquilar aquí. La ubicación exacta y la dirección son desconocidas, pero escuché que muchos jugadores se quedan en el Shangri-La. En cuanto a los coches, finalmente se compraría un Porsche, y realmente eso es todo lo que sabemos del hombre. Les digo que es muy celoso de su vida privada y no comparte mucho con los medios de comunicación, y al no tener Instagram me hizo el trabajo todavía más difícil, pero pues puedo suponer que al mudarse aquí tuvo que invertir en unas buenas chamarras, y por esta foto puedo decir que gastó como $1,000 en una Canada Goose. Pero no solo tiene que comprar para él, ya que también tiene una novia llamada Kishelle Shipley, con quien tiene una hija y un hijo a quienes hay que cubrir del frío. Eso sí, no estoy del todo segura que Kawhi encuentre guantes para él y sus manos de 28.5 centímetros de largo. O sea, el hombre tiene tremendas manotas y siento que tiene que mandarse a hacer guantes porque no hay manera que encuentre. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Kawhi Leonard. Ya les dije que su vida es muy interesante y si quieren puedo hacer su antes de que fueran famosos. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. También suscríbanse al canal y compartan los videos y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!